dejar marchar, transformar en canciones para eliminar. Maravillosas, maravillosos, seguimos con más entrevistas en su programa favorito Teleritmo B y hacemos un enlace hasta España con José Herrero, que es cantante y compositor. Bienvenido a Teleritmo B, ¿cómo estás? Muy buenas, Cindy, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta que hayas aceptado esta entrevista. Háblanos de ti, por favor, para aquellos que apenas te están conociendo. Y bueno, sé que tienes bastante fama en España y en todo el mundo, pero para aquellos que apenas te están conociendo, háblanos de cómo inicias tu carrera artística. Pues mi carrera empezó hace como 10 años, cuando yo vivo en la parte en Alicante, al sur, y me fui a Madrid, a la capital de España, a estudiar y a aprender música, a tocar. Y ahí empecé a componer y empecé a hacer conciertos en diferentes locales. Y bueno, poco a poco fue creciendo la cosa hasta el día de hoy. José, cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Cómo te sirvió la pandemia y lo que vivimos, que todavía seguimos, pero ha estado evolucionando? ¿De qué te sirvió tú como compositor? ¿Qué nació dentro de ti en este periodo? Realmente, en la pandemia hay artistas que han compuesto mucho y que han encontrado mucha inspiración. A mí no me ha gustado nada. No me ha gustado nada. Y la verdad que justo me pilló cuando saqué el disco y cuando lo tenía que presentar y hemos tenido que retrasar todo casi un año por ese motivo. Entonces, bueno, he aprovechado sí que para componer algunos temas nuevos y para escribir, pero no ha sido una época que me haya gustado ni me haya recreado en desplegar mucha creatividad. Estaba deseando poder realmente mostrar el trabajo que ya había hecho y que ya estaba publicado. Oye, José, bueno, hablando de ese disco, que todo es en tiempo divino definitivamente, ya me dijiste que te molestó mucho esto de la pandemia como a todo mundo, pero ahora que estás promocionando y vienen presentaciones, cuéntanos de ese bebé que está ahí llorando de felicidad, me imagino, con tanto que viene para ti. Cuéntanos, por favor. Pues sí, la verdad que el que está llorando de felicidad soy yo, porque estaba deseando que llegase ya este momento y nada, lo presentamos ahora muy prontito ya, estamos a punto de confirmar la fecha y bueno, y hay algunas fechas más pendientes de cerrar, pero en cuanto se pueda pues ir anunciándolas en mis redes, en José Herrero Music, José Herrero Music o joseherreromusic.net. Y bueno, el disco es este, que es una maravilla, yo lo quiero enseñar, es muy bonito. Esto está hecho por un artista que es amigo mío y bueno, pues estuvimos creando juntos, inspirados en El Principito, que es un libro que a mí me encanta mucho, la historia que tiene, el mensaje de vida, y él justo estaba como casualmente empezando a trabajar en algunas obras también inspiradas en eso. Y dijimos, aquí hay magia, hay que aprovechar esto. Y nos sentamos juntos, empezamos a ver cada canción, qué ilustración iba a tener y quedó un disco súper bonito, la verdad, que yo estoy muy contento. Para mí es una obra de arte. Y las canciones, pues bueno, las que lo hayan escuchado, que es música pop española, muy, muy dinámica, muy divertida. Tiene temas también que hablan sobre la vida y que hablan sobre cómo uno se siente en diferentes momentos, ¿no? Cuando sales de casa, cuando vives solo, cuando de repente te lanzas a hacer un proyecto nuevo y al final todo eso lo resumí en 10 canciones. También hay algo de amor por ahí, alguna cosilla y bueno, un poco de todo. Se llama La Avenida Universal. Oye, José, ¿cuál es la canción que para ti, yo sé que todas las amas, todas las quieres, son favoritas para ti, pero cuál es la número uno para ti que te sientes más? Este es totalmente José, este es ahora sí mi principito dentro que tengo en mi interior. Pues hombre, por el mensaje que tiene y por el que le da el título al disco, La Avenida Universal para mí es una de esas canciones, además tiene muchísima energía, es una explosión de vitalidad, ¿no? O sea, es un tema que te lo pones por la mañana y ya empiezas el día arriba, ¿no? Entonces es una de las canciones que me gustan mucho.
sí que es cierto que hay un tema por ahí que fue de los primeros que yo empecé a sacar, que se llama Rapaces de Ciudad, que habla de, bueno, pues de la gente que se va de un lugar a otro, ¿no? En busca de sus sueños y tal, que a pesar de haber pasado tiempo, la rescaté para el disco y me hace mucha ilusión. Y bueno, el caso que a día de hoy, todavía cuando la canto, creo que, o sea, todavía conecto mucho con ese tema, ¿no? Porque como que siempre me va a tocar esa parte de esa búsqueda. No sé, soy una persona muy inconformista y necesito siempre estar creciendo y hacer más cosas que lo que hago. José, platícanos de la gira que viene y de tus presentaciones. Pues esta gira iba a ser, como te comentaba, el año pasado, pero al final hemos tenido que retrasar. Y bueno, estamos a punto ya de que nos den la fecha definitiva del concierto de presentación, que será en noviembre. Y después vamos a seguir haciendo más conciertos. Por supuesto que me encantaría ir a Latinoamérica. Me muero por visitaros por allí. O sea, tengo muchísimas ganas. De hecho, si no hubiese llegado a la pandemia, probablemente estaría allí ahora, porque era uno de los proyectos que tenía y era irme a presentar allí el disco. Pero bueno, de momento estoy aquí, voy a aprovechar el tiempo en España. Vamos a darle bastante caña aquí a los conciertos y demás. Y bueno, a ver qué pasa aquí en un añito o por ahí. José, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir tu música, ver tus videos, comprar tu trabajo? Pues lo podéis encontrar, como decía, en joserreromusic.net o me podéis encontrar también en Instagram como joserreromusic o en YouTube, también podéis encontrarme por ahí. Vais a ver una saga de videoclips, hay un montón de material, de canciones en directo también, o sea que en Spotify también me podéis ver por ahí. Donde queráis, estamos en todos los sitios, o sea que es muy fácil encontrarme. José, muchísimas gracias y que sigas brillando como la estrella que tú eres. Y bueno, esta es tu casa, Telerritmo B. Hasta la próxima. Muchas gracias, Indy. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Bueno, señoras y señores, ya lo saben, hay que apoyar a los artistas latinos y que están haciendo tantas maravillas. Vámonos a un corte, regresamos. Les estamos presentando.